sean bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Nevis Pipia y soy agente de bienes raíces en Florida. Si es tu primera vez por este canal, te comento que acá nos dedicamos a hablar de bienes raíces, te mostramos las mejores propiedades del mercado, pero sobre todo trabajamos para ayudarte a cumplir tus sueños. Esta oportunidad me encuentro en Kissimmee, una de las áreas de Orlando más solicitadas. Todo el mundo se quiere mudar a Kissimmee. ¿Y por qué será eso? Bueno, como te he comentado en otros videos, esta es una de las áreas más accesibles y económicas de la ciudad de Orlando y aparte con una locación también muy buena, estando ubicada a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y a 30 minutos de los parques de Disney. Esta casa que les voy a mostrar a continuación tiene 4 habitaciones y 2 baños. Aparte de eso, también tienes garaje para 2 carros. Estoy lista para mostrártela, así que vamos. Este pequeño espacio, el cual nos va a comunicar con el resto de la casa, pero vamos a empezar por acá a mano derecha. Al entrar tenemos la primera habitación, que cuenta con su closet, vamos a ver qué más tenemos. Luego por acá tenemos lo que es el primer baño con su tina, su toilet y su sink. Y luego por acá tenemos la segunda habitación, bien espaciosa también, con su closet. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Por acá tenemos un closet. Por acá tenemos garaje para 2 carros. No tiene luz, así que no se veía muy bien, pero bueno, tienen ahí su espacio. Esto sería ya el área del aire acondicionado. Y esta es otra habitación. Vamos a ver qué tiene por acá. Su otro closet. Es decir, con esta ya vamos por la tercera habitación. Perfecto, vámonos por aquí, a ver qué tenemos. Tenemos el área de lavandería con su conexión para lavadora y secadora. Y al avanzar encontramos pues la cocina, que ya saben que es mi parte favorita. Y miren qué linda es. Esta sí tiene tope en granito, no como las anteriores que les he mostrado en esta serie de casas en Kissimmee, que son en laminado, en fórmica. Estas sí tienen su tope en granito e hicieron una selección bien bonita en tonos grises. Por acá tenemos lo que sería la despensa, bien espaciosa. Y ya saben que a mí me encanta curiosear si los gabinetes tienen buen tamaño. Vámonos por aquí y vemos el comedor. También vemos que tenemos una zona externa bastante amplia y techada. Y por acá, la cocina y el comedor se comunican con la sala. A esta casita también le entra bastante luz natural, que pues nos ayuda bastante durante el día pues. Ahora tenemos la última habitación, que viene siendo la habitación master. Miren la luz, increíble. Y tenemos entonces por acá el baño con su doble sink, su ducha por este lado, un mini closet, que en realidad no es tan mini, tiene muy buen tamaño. Por acá su toilet privado y su vestier, que también tiene muy buen tamaño. Es decir, tenemos este closet y aparte el que les mostré anterior. Si le cambiamos los shelves,
puede también servir como otro closet para ropa. Ok amigos, ese fue todo el tour por el día de hoy. Espero que te haya encantado esta propiedad. Ya sabes que te dejo toda la información de esta propiedad en pantalla, pero si te surge alguna duda con respecto a precio o disponibilidad de esta u otra propiedad, ya sabes que te dejo el teléfono acá abajito. Me encanta que me dejes unas manitos para arriba si te gustó este video, porque eso me deja saber que te está gustando y que quieres seguir viendo más contenido en este canal. Suscríbete para que no te pierdas el próximo y nos vemos en el siguiente.